Hola a todos y a todas. La semana pasada hablamos de la importancia de regresar a la presencialidad para mejorar la salud mental de las personas menores de edad. ¿Qué hacer para preparar a los niños y niñas en el retorno al centro educativo? Bueno, prepárelos para qué esperar y clarifique las expectativas. Ayudar a los niños a prepararse para el cambio es el primer paso para abordar cualquier transición. Los niños a menudo encuentran en el cambio particularmente difícil, especialmente si el cambio es repentino y no lo entienden. Es importante hablar abiertamente sobre cuándo y por qué sucederán las cosas, ya que esto ayuda a que los niños puedan entender el mundo que los rodea. Además, puede ayudarlos a sentirse seguros y protegidos. Trate de hablar con sus hijos con detalles lo antes posible sobre qué esperar para limitar las sorpresas. Por ejemplo, será importante que conozcan qué medidas de seguridad estará implementando la escuela. Enseñar a los niños medidas preventivas positivas y esto le dará una sensación de control y seguridad que ayudará a disminuir los síntomas ansiosos. Regrese a la rutina. Esta es una excelente manera de prepararse para el regreso a la escuela. Haga ajustes gradualmente para que los niños estén listos para la escuela. Por ejemplo, establezca un nuevo horario de dormir si la hora de acostarse y la hora de despertarse cambiaron durante la cuarentena. Fomentar el diálogo. A veces a los niños les resulta difícil hablar sobre cómo se sienten. Es posible que no tengan las palabras o no sepan qué decir. Podemos ayudarlos ofreciendo explicaciones de lo que sucede, compartiendo nuestros sentimientos y haciendo preguntas abiertas como punto de partida para las conversaciones. Algunas preguntas que los padres podrían hacerle a los niños para ayudarlos a hablar sobre sus sentimientos sobre el regreso a la escuela son: ¿qué tienes ganas de que suceda? ¿Qué crees que sea lo más difícil? ¿A quién tienes ganas de ver? ¿Qué es lo que más extrañaste? Una vez que comience la escuela, siga fomentando la comunicación y escúchelos. En vez de solo preguntar sobre su día, inicie conversaciones para ayudarlos a abrirse y compartir sus experiencias y sentimientos. Por ejemplo, ¿qué te gustó de tu día? ¿Qué fue lo más difícil de tu día? ¿Y qué te salió bien hoy? ¿Qué te hizo reír? Y si pudieras cambiar algo sobre tu día, ¿qué sería? Ofrezca apoyo, dé ejemplo de cómo controlar la ansiedad de forma sana. Por ejemplo, no oculte lo que usted experimenta, estrés y ansiedad. Permita que los niños vean que usted sabe controlarla, tolerarla y ha sido capaz de superar momentos de ansiedad con tranquilidad. La mejor manera de ayudar a los niños a superar su ansiedad es ayudarles a aprender a tolerarla lo mejor que puedan. Con el tiempo, la ansiedad irá disminuyendo. Si los niños están ansiosos por regresar a la escuela o separarse de sus padres, puede recordarle las cosas que disfrutan en la escuela. Y el autocuidado. La pandemia del coronavirus ha ejercido una enorme presión sobre los padres y madres. Es importante tomarse el tiempo para cuidar de nosotros mismos y así evitar transmitirles nuestras preocupaciones. En resumen, el regreso a la escuela en tiempos de COVID-19, aunque despertó ciertas inquietudes en las familias, es también una gran oportunidad para que los adultos modelemos para los niños la resolución de problemas, la flexibilidad y la adaptación, a medida que todos nos ajustamos al regreso a la escuela en nuestra nueva realidad.